Ahora. Ahí está. Las 10. Luz, color, música, fervor, pasión, mucha pasión. Es la pasión según Cieza, porque Cieza es Semana Santa. Seguimos haciendo región. Muy buenas noches desde esta hermosa ciudad bañada por el Segura. Noche fresquita, noche agradable, 14 grados de temperatura y un ambiente extraordinario en la calle para acoger esta nocturna procesión del Miércoles Santo en Cieza. Una Cieza que reluce en primavera de una manera especial con esa floración de los frutales, con esa alfombra multicolor que inunda sus campos y que invita a todos cuantos nos acercamos por estas latitudes a disfrutar de una tierra que vive por y para su Semana Santa. Una ciudad de 35.000 habitantes, de los que casi 10.000 se hacen presentes y partícipes directos de este magno acontecimiento anual. Con nosotros se encuentra esta noche Alejo Lucas, compañero de los servicios informativos de 7 Televisión Región de Murcia, ciezano y nazareno de pro. Tanto es así que viene con la túnica de su cofradía, la del Santísimo Cristo de la Agonía. Alejo, muy buenas noches, un placer estar en tu tierra. Muy buenas noches, Alfonso. Gracias por invitarme a pasar este rato con vosotros, a participar y a jugar estas dos bandas. Por un lado, a contar cómo vivimos la pasión en Cieza desde el lado profesional de esta casa, y en segundo lugar, a disfrutar como cofrade. He venido con la túnica porque confío en poder acercarme de nuevo a la flagelación, que es el paso que hoy sacamos en nuestra cofradía, y meter hombro, como se dice aquí en Cieza. Bienvenidos a Cieza, capital de la Vega Alta del Segura, perla del Segura, en una noche en la que vamos a mostrar una gran muestra. Vamos a hacer llegar una muestra de la mejor imaginería levantina desde Valencia hasta Andalucía, que tiene aquí su casa en Cieza, porque en Cieza vivimos la Semana Santa todo el año, de abril a mayo y de mayo a abril. Eso sí, como se puede ver, bien abrigados, porque aquí rozamos los 10 grados. Y ahí aparece ya el estandarte de la Junta de Hermandades Pasionarias. Centenaria Junta de Hermandades Pasionarias desde hace un par de años, desde el año 2014, y con el motivo de tal efeméride le fue concedida la medalla de oro de la región de Murcia, así como el escudo de oro de Cieza. Hace apenas hora y media concluíamos en directo la retransmisión de la Archicofradía de la Preciosísima Sangre de Cristo en el carmelitano barrio de Murcia, desde donde partía. Y aquí ponemos el punto de inicio a esta séptima estación del particular Vía Crucis de 7 Televisión Región de Murcia. Serán en total 16 las procesiones que les ofrezcamos desde que iniciamos el ciclo el pasado Viernes de Dolores y hasta el próximo Domingo de Resurrección. La calle San Sebastián, que es el punto de partida del cortejo de este Miércoles Santo y que comienza a adentrarse en la nazarena esquina del convento, punto obligado de paso en Cieza. Es un lugar emblemático en Cieza, es un espacio urbano donde se están dando grandes acontecimientos. De hecho, hace 2 años, justo cuando estábamos disfrutando de ese centenario de la Junta de Hermandades Pasionarias de Cieza, ahí fue donde a la patrona de Cieza, la Virgen del Buen Suceso, obra de Juan González Moreno, por cierto, fue coronada canónicamente. Y aquí, atravesando, como decís, desde esa calle San Sebastián, con tal nombre porque había una ermita dedicada a tal santo, el estandarte de la Junta de Hermandades va abriendo paso en algo que es novedad este año, y es que este itinerario es nuevo. Habitualmente giraría hacia la derecha del televisor por la calle Mesones, una calle que donde siempre estaban los lugares donde se hospedaban la gente de paso. Esa era la parte antigua del casco antiguo de Cieza. Este año ha modificado su itinerario. Ahora nos adentramos en el paseo, ese paseo que está adornado, engalanado con las pinturas de Pepe Lucas. Por ahí va a pasar las imágenes de esta procesión general, esta pasión según Cieza. 13 cofradías que van a recordar, que va a ser una catequesis visual de los pasajes bíblicos. Y ya vemos detrás de ese centenario,
del estandarte de la centenaria Junta de Hermandades, ya como va apareciendo. Y la más antigua de la región, ¿no? La más antigua de la región y una de las más antiguas, así como Junta o Cabildo es, y por eso ha sido galardonada hace poco. De hecho, este año también ha visto la luz el libro de los 100 años de la Junta de Hermandades. Vaya por delante nuestro más sincero agradecimiento al Ayuntamiento de Cieza, así como a la Junta de Hermandades Pasionarias, por las extraordinarias facilidades que nos han dispensado para la realización de esta transmisión y, por supuesto, el cariño y la acogida que nos han dispensado. Es todo un placer trabajar así y todo un placer trabajar en Cieza, porque vamos a observar y vamos a disfrutar de la presencia de aproximadamente 3.500 personas en este cortejo procesional. Decíamos anteriormente que la proporción no es baladí, una ciudad de 35.000 habitantes que tiene en 10.000 aproximadamente su participación directa. Y es que Cieza es a la Semana Santa lo que la Semana Santa es a Cieza. Vamos a disfrutar también de una extraordinaria amalgama de colores en las túnicas y, por supuesto, presten especial atención porque vamos a deleitarnos con la extraordinaria música. Cieza tiene un rico patrimonio musical, es tierra de grandes deportistas, encabezados por supuesto por el magnífico José Antonio Camacho, amén de otras disciplinas atléticas o ciclistas. Bueno, pues también en el apartado musical, Cieza es también un punto muy, muy, muy especial. Marchas compuestas por músicos de la tierra que tienen destinatarios concretos, destinatarios especiales en diferentes pasos. Agrupaciones musicales de notable categoría, y vamos a tratar de que ese conjunto audiovisual sea del agrado de todos ustedes hasta más o menos las 12:30 de la noche. Merece mucho la pena. Bien ganada tiene Cieza ese reconocimiento logrado en el año 2011 de interés turístico nacional, pero les adelanto que la sana ambición del nazareno ciezano no se detiene ahí. Están trabajando muy bien, están trabajando con mucho ahínco y van ya lanzados para obtener el máximo reconocimiento, que no es otro que la declaración de interés turístico internacional. Todo se andará y todo se alcanzará. Y ahí estaremos para contarlo. Llevamos muchos años los ciezanos y cofrades, o los cofrades ciezanos, trabajando para obtener ese reconocimiento en la rigurosidad de nuestros desfiles, en la solemnidad de cada uno de nuestros actos y sobre todo en cumplir esa máxima que tenemos los cofrades ciezanos de llevar esa catequesis visual a las calles de nuestra Cieza, que se convierte en una nueva Jerusalén. Y que además el trabajo y la inquietud de esta Junta de Hermandades Pasionarias no se circunscribe ni muchísimo menos a la Semana Santa. Tiene vida propia y actividades por doquier a lo largo de todo el año. Son 18 cofradías las que están en el seno de la Junta de Hermandades, cada una con su idiosincrasia. En total, al cabo del año, es centenar y medio largo de actividades, muchas solidarias, muchas religiosas, muchas de convivencia y muchas también para mejorar y embellecer mucho más los desfiles, las procesiones que llevamos cada Semana Santa. Son aproximadamente unas 10 procesiones con unos 40 pasos al margen de los desfiles y los traslados, y todo ello luchamos año a año por dar una mejor imagen y una mejor catequesis, que es lo que nos trae aquí. Concursos de fotografía, de pintura, de escaparates, de dibujo en Instagram, publicaciones escritas, ediciones audiovisuales y sobre todo una casa que es todo un privilegio y la envidia de quien la visita, porque esa sede central de la Junta, con esa exposición permanente de imágenes, esa sala de proyecciones de audiovisuales, en definitiva, pues todo un lujo en el que se involucró la mismísima Unión Europea. Y es que estábamos hablando de lo que popularmente conocíamos como la cochera. Era un gran hangar donde ahí se iban poco a poco dejando los tronos, las imágenes. Sabíamos ya la Samaritana, como va apareciendo por la calle San Sebastián, como decíamos, la casa
museo de la Semana Santa de Cieza ahora tiene esa majestuosidad que merece, tiene mirador para ver los trabajos de acicalamiento de los tronos, y hasta hace muy poco era, como decimos, la cochera, la casa de los santos, era como nuestro hogar, donde íbamos a coger o a dejar las imágenes. Y por tener, tiene hasta mucho futuro, porque ya vemos cantidad de niños que se hacen presentes, preciosas niñas, en este caso perfectamente ataviadas, perfectamente metidas en su papel nazareno. Los tercios infantiles son fundamentales en las cofradías ciezanas porque hay mucha pujanza, mucha vitalidad y porque se mama en las casas y en las familias. Y en cada hogar hay siempre una o varias túnicas y el pequeño ciezano siempre ve a sus adultos como la Semana Santa, cuando llega la Pascua, es el correr de las túnicas, los cíngulos, los cirios, los báculos, y todo eso al final va calando en la genética ciezana para poder año a año ir sumando y ir, por ejemplo, renovándose. Por lo que decías de esas novedades, también tenemos una aplicación de la Semana Santa disponible para aquellos que tengan Apple o Android, donde podemos ver no solo toda la información de los pasos y procesiones, sino también una localización por GPS de los pasos que ahora mismo, por ejemplo, están ya saliendo en esta procesión general. Bueno, y por ver, pues no solamente en la región de Murcia, sino en cualquier rincón del planeta, gracias a Internet, gracias a la página web de 7 Televisión Región de Murcia, exportando al mundo entero la rica y variopinta Semana Santa de la región de Murcia. Esta noche era estación obligada a hacer parada en Cieza, y les aseguro que es un absoluto placer encontrarnos esta noche aquí disfrutando y haciendo, o procurando al menos, que ustedes también disfruten en esta fresquita noche del Martes Santo, cuando ya al fondo, pues la primera de las bandas de música, concretamente la banda municipal de Sedavi, de Valencia, pues comienza ya a dejar sus melodías por el tramo final de la calle San Sebastián antes de hacerse presente en esta nazarena esquina del convento de San Joaquín y Santa Ana. Es esta acepción, esta imagen, la samaritana, algo muy, muy propio del Levante, y de hecho tiene aquí una historia muy curiosa, y es que según la tradición, dos ciezanos, José Jiménez Ávila y José Aroca Martínez, se empeñaron en buscar agua y la encontraron en el Torbedal. La gracia es que dijeron, si en 20 pasos desde esta zona hasta donde demos 20 pasos aparece un pozo, mandaremos a hacer una samaritana. Y así lo hicieron. Esta imagen que va a irrumpir ahora mismo en la plaza de la esquina del convento, ahí está el convento de San Joaquín, fundado por cierto por franciscanos que vinieron del municipio cercano de Jumilla. Y aquí, como decimos también, un lugar muy nazareno, emblemático de nuestra zona. Ahí vemos esa samaritana de José Luis Planes, hijo del famoso escultor murciano José Planes, el escultor de la senda de Granada. Es un Jesús muy bizantino, el de su rostro, de una forma muy grande. Es de hecho una imagen, un trono de los más grandes. Y aquí vemos el cántaro de la samaritana en forma de báculo. Aquí son báculos. Y anderos. Anderos, los que van debajo del anda. Hemos conocido hasta ahora a quienes soportan voluntaria y gustosamente el peso de los pasos, la denominación de portapasos. Hemos conocido estos días la de costaleros, hemos conocido en la capital de la región la de nazarenos estantes, y nos quedaba la cuarta, que es la de anderos. En Cieza los tronos son andas, porque andan, dicho así de manera prácticamente muy semántica. Y por tanto, los que llevan el anda son los anderos. El que lleva el trono, el cabo de andas o cabo de varas. Y ahí vemos, por ejemplo, los anderos. Más sin ser un paso propiamente pasionario, la samaritana es, no obstante, uno de los grupos procesionales preferidos en el Levante español y concretamente en la región de Murcia. En Cieza tenemos atestiguada su presencia, aunque sin cofradía propia, desde las últimas décadas del siglo XIX. Así reza en la crónica de la Semana Santa
de 1893. Es el primer grupo escultórico cuyas dos imágenes eran de vestir y lucían hermoso cabello natural. Probablemente se debieran a la gubia de Sánchez Arafiel, quien también habría diseñado el trono, que fue construido por el maestro Cañamón y dorado por Pedro Valls. Ya en el siglo XX, el paso aparece ligado a la familia de José Parreño, y en esa época fue costumbre que en las procesiones en que éste participaba, la procesión general, que entonces era Jueves Santo en la noche y procesión del penitente, Viernes Santo en la mañana, y que delante de él desfilara un grupo de niñas ataviadas como la mujer samaritana. Magnífica interpretación y giro. Aquí los pasos, como se puede observar, van con ese paso macilento, bamboleante, de un lado a otro, meciendo cada una de las andas, y es así como se tiene que girar. Escuchamos precisamente Pasa la Soledad, una de las marchas emblemáticas que uno puede escuchar en mil lugares de cualquier Semana Santa, obra de José Antonio Moreno Luque. Con esta marcha el malagueño obtuvo un premio en 1998, es también muy querida. Ahí hemos visto al hijo de don José Motos, era una de las caras que se veían en esas varas cuando bajaban. José Motos fue uno de los principales presidentes que tuvo esta cofradía durante muchos años, más de 30, y también fue presidente de la Junta de Hermandades Pasionarias de Cieza. Ahí vemos en ese descenso el pozo de la Samaritana. A mí siempre me han gustado los rostros de estas dos imágenes. Ahí tenemos cómo gira esa cámara viajera, la que conocemos popularmente como cabeza caliente, suspendida en el extremo de una grúa que alcanza hasta los 9 metros de altura y que nos permite contemplar hasta el más pequeño y recóndito de los detalles que conforman y configuran este primer paso de la noche del Miércoles Santo en Cieza, bueno, la Samaritana. Y el trono es uno de los más grandes, ¿eh? Ya se puede apreciar el barroquismo de sus figuras, pero es enorme. De los más pesados. La quietud de Jesús mirando a la mujer de Samaria. Pues lo contábamos antes, decía la tradición que es don José Jiménez Ávila y don José Aroca Martínez, buscando agua para riego en el paraje del Torbedal, hicieron la promesa de realizar un paso de la Samaritana si encontraban agua a menos de 20 pasos. Y así fue. De hecho, el pozo que les dio el agua todavía se sigue llamando el Pozo de la Samaritana. Creo que ahora sí que no tiene agua, pero dentro del pozo hay una pequeña reproducción. Cofradía está fundada en el año 1954 y que posee además los pasos de la lanzada de Hernández Navarro, quien compartía con nosotros retransmisión esta tarde, que procesiona con el penitente de José de Arimatea, de Francisco Ortega, en la procesión del Santo Entierro, y también posee la de los discípulos de Maús de García Mengual, que cierra las procesiones de la cofradía el Domingo de Resurrección. Así suena a su paso por la esquina del convento la banda municipal de Sedaví, valenciana ella. Thank you.
Ahí podemos contemplar, Alejo, rostros que expresan sentimientos inequívocos de fervor, de devoción, de pasión, totalmente concentrados y envolviendo de respeto este coqueto lugar, esta coqueta esquina del convento, con una actitud y una simbiosis perfecta con el público, con la actitud del público, formando un solo ser, un solo cuerpo, que se llama Semana Santa en Cieza, que se llama Miércoles Santo en Cieza. Respeto y gravedad es lo que tienen, y ahí fíjese ese joven ahí cómo está metiendo cabeza porque le tiene que pesar. Respeto y gravedad dentro y fuera de las varas cuando se pasea aquí, para poder llevar como se merecen las imágenes. Ahí se puede apreciar el barroquismo del trono. La samaritana en busca del inicio del paseo y el giro a la calle General Ruiz, y tenemos ya en pantalla pues la cofradía de la Oración del Huerto y el Santo Sepulcro, fundada en 1943. Cambia la tonalidad, cambia el color de las túnicas y tenemos ya una nueva hermandad ante nuestras cámaras. A esta cofradía se le conoce en Cieza popularmente como los Dormis, puesto que su titular, la Oración del Huerto, los apóstoles se durmieron. Aquí tenemos de nuevo un tercio infantil muy nutrido, como decíamos, en esta cofradía, una de las más populosas y numerosas, tienen su sede propia y tienen multitud de pasos. Aquí vemos el estandarte de la cofradía de la Oración del Huerto. Está hecho por las hermanas carmelitas descalzas de Lorca. Fue bordado en 1952. Primorosas manos las de las carmelitas de Lorca. De esta cofradía es hermana la pregonera de este año en Cieza, María de los Ángeles Martínez Toledo. Entre los capuruchos tiene que estar de manera anónima y siempre colaboradora, como es costumbre en ella. Un saludo por aquí. Maravilloso pregón el suyo. Aquí tengo las palabras de la pregonera. Semana Santa absolutamente imperfecta y maravillosa. Auténtica en tu teatralidad y soberbia en tu sencillez. Semana Santa gloriosa que siempre se nos hace corta y tarda mucho en venir porque el tiempo, guardián celoso, traiciona a los que aman. Preparémonos para ella, para poder acoger sus olores profundos de flores e incienso, sus sonidos de corneta, voces y silencios, sus amor, sus mensajes de amor lanzados desde la mirada de sus cristos, su fuerza descomunal que atrapa los corazones. Y ahí tenemos ya el segundo paso, la unción en Betania. Imágenes de Carmen Carrillo Ortega,
1988-1997, trono de Diego Penalba López del año 1997 y, como decimos, cofradía de la Oración del Huerto y el Santo Sepulcro, fechada su fundación en el año 1943. Ahí tenemos las imágenes de Lázaro mirando hacia afuera, detrás Marta de pie con esa bandeja, la patrona de la hostelería, y a María en actitud de recogimiento y al Señor en el centro. Obra, como decía, de Carmen Carrillo, escultora local, hija también de Manuel Juan Carrillo, otro artista local imaginero del cual hay muchas obras. Bella estampa de los capuruchos dormijosos, caminando hacia, entrándose hacia el paseo, y ahí tenemos la unción en Betania. Ese paso de esa familia, creada por esa familia de artistas ciezanos, los Carrillo, y también llevado con muchísimo cariño porque son muy dormis los Carrillo en ese aspecto. Espectacular el trono también, Alejo. Es como una nube que lo lleva. Es distinto, era arriesgado. El adorno floral es el justito y siempre morado, como va, es la cofradía, para acompañar y para realzar las imágenes, que es lo que se lleva con amor y con mucho fervor. Los dormis son los que en Domingo de Ramos sacaron a la burrica, también obra de un Carrillo, en este caso del padre, de Manuel Juan Carrillo. Ahí se nota con ese cariño que no quieren bajar la imagen. Cruz de doble brazo. Fantástica marcha compuesta por el caravaqueño Ignacio Sánchez Navarro. Genial, compositor, genial marcha. Es que en la región de Murcia tenemos muchos artistas en muchos sitios. No hace falta a veces irse tan lejos para encontrar algo que ni siquiera iguale a lo que tenemos en casa. Amén. Y la prueba aquí la tenemos. Una obra de una artista local, de Carmen Carrillo. El titular de la cofradía, la Oración del Huerto, es de José Sánchez Lozano. Estilo salcillesco. Pero aquí hay un giro muy ciezano, muy local, muy murciano también, con las imágenes de los Carrillo. Aquí vemos, ahí se puede ver cómo María enjuga el pie de Jesús para lavárselo con su propio cabello. Y aquí los anderos ahí metiendo hombro para levantar vara, para seguir, ahí se ve el gesto, para seguir el paso litúrgico casi de la unción en Betania. Es una auténtica caja de resonancia esta esquina del convento, cómo suena la música aquí. Escuchábamos anteriormente Cruz de doble brazo, interpretada por la Unión Musical de Agost, de Valencia. Hay mucha tradición de bandas valencianos y siempre han tenido su participación y su sello aquí en Cieza. Señal inequívoca, 10:30 de la noche.
Y ahora sí, ahora suena La Caída, de José Vélez García, dedicada al paso del mismo nombre de la cofradía. Santo por la mañana en la procesión del penitente. Hoy tenemos aquí la unción en Betania. Unas tortas de pan dormido. Auténticas como la vida misma. Es el plato y el bocado propio de la Semana Santa, la Pascua en Cieza. Una buena torta que aromatice el hogar. Si es que hasta eso, hasta la diversidad, hasta la variedad, el costumbrismo de cada lugar, incluso a muy poquitos kilómetros de distancia, cambia radicalmente. Ahí vemos cómo se limpiaba, se enjugaba el pie de Jesús con el cabello de María. Las viandas en la casa, en Betania, primorosamente aderezadas. Fija, la flor morada no es casualidad. Está en perfecta sintonía con el color de esta cofradía. Nuevo estandarte, nuevas túnicas, nuevo terciopelo, nuevo color, nueva hermandad. La cofradía del descendimiento de Cristo y beso de Judas, popularmente los del beso de Judas. Ahí tenemos, como siempre, presidiendo después del estandarte, el tercio infantil, el futuro. Una cofradía esta del beso de Judas, fundada en el año 1963. Este año nuestra cofradía va a traer novedades, como los portacampanas, hechos en los talleres de Francisco Penalba, o la remodelación del trono, hecho en plata corlada y realizado por Bonifacio Pérez de Llévenes. El trono del titular del beso. Corría el año 1962 cuando un grupo de amigos que solía reunirse en el taller del escultor local Manuel Juan Carrillo Marco promovieron la creación de una nueva cofradía para las procesiones de Cieza, y así surge esta cofradía del descendimiento de Cristo. Tienen cuatro pasos. El prendimiento, que ayer pudimos ver en el acto del prendimiento, en el frontispicio de la iglesia basilical de la Asunción. Una maravillosa imagen de González Moreno, la aparición de Jesús a María Magdalena, que lo podemos ver domingo de resurrección. El descendimiento de Cristo, que es el Viernes Santo por la noche. Y me consta, Alejo, que lo que más llama la atención siempre de esta cofradía en las procesiones ciezanas es la magnitud de sus grupos escultóricos, entre los más pesados, creo, de la Semana Santa de Cieza. Por ejemplo, el descendimiento de Cristo, este que estamos comentando, sale en Viernes Santo, tiene seis figuras y Jesús. Es el acto de bajar a Jesús de la cruz, de desenclavarlo. Este en concreto, el que vamos a ver, tiene cinco figuras.
ver pasar a esta cofradía por las estrechas calles de la carrera ciezana es todo un espectáculo que denota una gran pericia y un gran amor por su cofradía y de sus senderos para Cieza y para su Semana Santa. Ahí tenemos a los penitentes que van delante de esa imagen. Ahí están todas las figuras de ese prendimiento. Este es el trono que está restaurado. Esta es una de las novedades que aporta esta cofradía para... Refulgente el dorado que exhibe. Sí. Como nuevo. Las imágenes son de José Lozano Roca, un imaginero de estilo salcillesco. Son del año 68. Y el trono de Manuel Jaén Avellaneda, del 64. Esta imagen es uno de los puntos principales en una de las también más castizas procesiones que tiene Cieza, que es el prendimiento que tuvimos ayer aquí, en el municipio. Con una escenificación. Así es, una lectura teatralizada del texto de José Rogelio Fernández, donde se hace un repaso al pasaje bíblico de prender a Jesús. Se hace todo apoyándose, como decíamos, en esa catequesis visual que es la Semana Santa Ciezana, en las imágenes de la cofradía que va pasando delante de los narradores. Yo tengo el placer de ser uno de ellos. Ayer pudimos hacer ese prendimiento, pero desgraciadamente una nube y una lluvia nos impidió la procesión después. Sí, tuvo que suspender. Tuvo que suspenderse. Una decisión arriesgada, pero creo que oportuna, porque se ponía en riesgo en primer lugar a los ciezanos que estaban esperando la procesión en el casco antiguo y que estaban procesionando, y en segundo lugar y no menos importante, el patrimonio de los ciezanos. Ahí tenemos el beso de Judas Iscariote mientras uno de los discípulos intenta prender a espada a uno de los soldados, y otro soldado de estilo medieval atrás que intenta también prender a Cristo. Como decíamos, ayer tuvimos la suerte de poder realizar el prendimiento, pero no pudimos hacer la procesión. Afortunadamente, hoy y en días sucesivos, el cielo ya se está mostrando y se va a mostrar absolutamente benévolo con todas las procesiones, porque hoy de hecho ya se ha notado considerablemente un ascenso de la temperatura, una mayor presencia del sol y una casi total y absoluta ausencia de nubes, y menos aún de nubes de esas que no gustan ver en estas calendas, que se desean en otras, pero que como nunca llueve a gusto de todos, alguien decía días atrás que cuando el cielo escucha el tambor o cuando el cielo huele a fiesta, pues que se remueve. Hemos tenido un invierno absolutamente seco para esta tierra sedienta, y ahora pues la primavera pues nos ha querido obsequiar con más lluvia en 48 horas de la que hemos tenido en todo el invierno, que prácticamente no habíamos tenido ni una sola gota. En cualquier caso, pues disfrutemos desde hoy y hasta el próximo domingo, porque nos queda mucho y bueno que ver hasta disfrutar, como digo, de la resurrección el próximo domingo. Ahí veíamos, esta es la escena del prendimiento de Lozano Roca. Se compone de 5 imágenes. La quinta es la que está abajo, bajo la espada de San Pedro. Y ahí veíamos a esos capuruchos con esos báculos, cuyo símbolo es el de la cruz, con una escalera, ese descendimiento de Jesús, y un velo con el que se bajó. Ahí vemos ese estandarte del descendimiento de Cristo, realizado en el año 2000 por los talleres de María Miñarro. Se agradece en noche fresquita como esta pues la calidez del terciopelo para atenuar un poquito pues el pequeño descenso que se sufre de temperatura en relación a procesiones que tienen sus salidas en horario más vespertino. Aquí no hay que olvidar que estamos al lado de La Mancha, somos el paso natural hacia La Mancha, y aquí cuando sopla es un viento seco y frío, así que sienta muy bien la túnica. Solo tenemos una semana para lucirla
y se lleva con mucho gusto. Ahí tenemos esta preciosa imagen también, pues esa colaboración de los propietarios de un edificio, de un balcón, que han posibilitado la instalación de una cámara a notable altura para poder ofrecerles ese plano cenital casi desde una terraza y disfrutar en toda su plenitud de este giro, de este serpenteo que hace ahí el final de la calle San Sebastián con el inicio de la esquina del convento. Los ciezanos tenemos en la Semana Santa nuestra más grande y mejor empresa, y cualquier cosa que nos reclame la Semana Santa para su bien y su suntuosidad estará bien hecha. Va en nuestro ADN y así lo hacemos. Es contagiosa la ahí, pasión que siente el ciezano por su Semana Santa. Ahí podemos ver, ahí bajo los pies de San Pedro, a Marco, uno de los de las imágenes también de este paso del prendimiento. Ahora, instantes después, tendremos oportunidad de disfrutar con todo lujo de detalles cuando lleguen a la altura de nuestra cabeza caliente. Y sigo incidiendo en la forma de exteriorizar ese respeto y esa concentración interior que siente el ciezano en Semana Santa. Tanto el andero como el penitente, riguroso respeto, rigurosa seriedad. Y eso, en su conjunto, pues da un nivel y da una nota realmente alta y digna de mención y de valoración, ¿no? Claro, aquí entendemos como una catequesis la Semana Santa y sus procesiones, y por eso no podemos hacerlo de otra manera que con rigor y con la devoción que se merece. Refulge el trono, ¿eh? Es impresionante, ese ascua dorada que comienza a acercarse ya a la esquina del convento de San Joaquín y de Santa Ana. Excelente trabajo el que ha hecho Bonifacio Pérez, que también tiene muchos tronos en nuestra Semana Santa, y yo he podido estar en su taller siendo pequeño y lo he visto trabajar. Ya se escucha al fondo a la agrupación musical Logotipos de Albacete. Lo decíamos antes, estamos al lado de La Mancha. Albacete, Valencia, Murcia, una trilogía de comunidades, Castilla-La Mancha, Valencia, región de Murcia, y todas al unísono esta noche metiendo el hombro en pro de la Semana Santa de Cieza, en pro del esplendor de esta noche del Miércoles Santo. De nuevo ese trono, con el detalle floral justo para realzarlo y no restar protagonismo a los verdaderos protagonistas del paso. Así es, lo que se representa es una escena bíblica y por tanto el movimiento de las figuras es lo que importa. Ahí sí podemos ver detrás a Marco bajo la espada de San Pedro y este soldado vestido al estilo medieval que va a aprender a Cristo. Marcha propia, marcha ciezana compuesta por un ilustre ciezano, Francisco García Alcázar. El prendimiento, dedicada obviamente a este paso e interpretada por la agrupación musical Logotipos de Albacete. Vamos a escuchar mucho del maestro Francisco García, o como cariñosamente le llaman algunos, Paco el Lolito, porque es el que más está componiendo ahora y uno de los más conocidos y queridos, porque también ha formado a muchos músicos ciezanos que están aquí esta noche interpretando o que están fuera en otros municipios participando en otras agrupaciones musicales. Y el pasado mes de junio cerró un brillantísimo ciclo de 24 anualidades como máximo responsable y director de la agrupación musical de Caravaca de la Cruz. Gratísimo el recuerdo y gratísima la huella que ha dejado Paco en Caravaca de la Cruz
y que ahora volvéis a disfrutarlo como profesional de la música y como director en esta que siempre ha sido y es, y de la que se siente muy orgulloso, su tierra natal, su Cieza del alma. Ahí vemos a Marco bajo el pie de San Pedro, tal y como predecías. Miércoles Santo es el día marcado en el Evangelio para la traición de Judas. Las 30 famosas monedas, los 30 famosos denarios de plata. Siguiendo la iconografía propia, se le representa pelirrojo. Preciosa imagen. Primerísimo plano de ese de beso del traidor. Y el olivo, siempre el olivo, ese testigo mudo de acontecimientos que cambiaron el devenir de la historia de la humanidad. Hablábamos de las precipitaciones, de las lluvias. Esta es tierra eminentemente de industrias agrarias. Tenemos el melocotón de Cieza, pero también tenemos un importante secano. La oliva mollar de Cieza es también otra bandera gastronómica que exportamos por todo el mundo. Pues ahí está el olivo como símbolo de esa cultura mediterránea que nos une desde aquí hasta la Jerusalén bíblica, hasta la otra punta del Mediterráneo. Y cuyo corazón sólido de ese producto pues se ha internacionalizado el lanzamiento cada año por el mes de agosto. Aquí hasta de los huesos y hacemos todo en industria. Y ahí tenemos a Juan Manuel, Juanma Molina. Juanma Molina, uno de los campeones marchadores. Por cierto, delante de mi tío Manolo. Que aquí todo está en familia. ¿Cuántas páginas de gloria le ha dado también al deporte ciezano, murciano y español, Juanma Molina? Muchas. Cieza es cuna de muchos marchadores y el maestro Carrillo los está formando muy bien. Ahí tenemos a Miguel Ángel López. José Antonio Carrillo, doctor en medicina y doctor cum laude en marcha atlética desde que comenzara ya a escribir ese libro de éxitos con el protagonismo directísimo de Fernando Vázquez. ¿Cuántos ganadores y campeones han marchado y han entrenado por estos lares, corriendo alrededor, marchando alrededor del río Segura, que serpentea y abraza la ciudad de Cieza? Pues lo siguen haciendo. Es el escenario del entrenamiento natural y diario de tantos cientos y cientos de ciezanos, cualquier día y a cualquier hora. Ahí está. La noche ha caído ya sobre Cieza. La oscuridad preside la altura, pero la luz brilla con argumento propio a ras de suelo en esta esquina del convento donde se han concentrado infinidad de personas para asistir al paso de esta magna procesión que estamos ofreciéndoles en directo desde Cieza cuando son casi las 11 menos 10 de la noche. Maravilloso el plano que hemos visto de la cara de Jesús. Pocas veces lo hemos podido ver tan cerca. Y qué gesto de seriedad a la hora de recibir ese beso. Ahí lo vemos, de quietud. No es fácil la composición. Y el soldado. Y ya tenemos aquí a la cofradía de San Pedro. Es extraordinaria la policromía de la Semana Santa ciezana. El color, lo decíamos al principio. La música, el fervor, la pasión, la luz. Una amalgama de factores que dan como resultado global lo que están viendo y contemplando esta noche. ¿Y dónde está el gallo? Está San Pedro. Aunque sea para escucharlo tres veces y seguir negando. Este estandarte está
hecho en 1995 por Natividad Vidal. Y ahí se ve la mitra que representa al pescador, a San Pedro. Y las llaves que le confió el maestro para sobre él edificar la iglesia. Esta cofradía tiene varios pasos, como por ejemplo también Santa María de Cleofás, de el Jumillano Spiteri, o las Santas Mujeres Camino del Sepulcro. Y ahí vemos a San Pedro, el titular de la cofradía. Extraordinaria altura la que alcanza San Pedro en ese tramo final que veíamos de la calle San Sebastián. Bueno, el trono es del cordobés José Carlos Rubio Valverde, del año 2006, y es tremendamente grande, barroco, hermoso. Es un altar macizo de madera que huele a madera y que es de los más pesados. Los miembros y cofrades de San Pedro dicen que lo que pesa del trono de verdad es el gallo. El gallo. Claro. Ahí está. Fantástico detalle del inseparable compañero de Pedro. Siempre atento. Ahí vemos ese gallo también majestuoso que tres veces cantó y tres veces Pedro negó. La campana que ordena el descanso, siempre bien recibido, y que nos permite y les permite a ustedes que la curiosa cámara caliente se vaya aproximando con despaciosidad a la figura de San Pedro. Hablabas de los colores, esa policromía de las túnicas. Aquí las procesiones en Cieza son las sumas de varias cofradías que aportan siempre un paso. Y aquí cada cofradía tiene su idiosincrasia y su color. Hemos visto el amarillo de la Samaritana o el verde de Judas, que también comparte la Santa Verónica. Hemos visto el morado de los Dormis, pero también lo veremos con el Nazareno. El rojo del Cristo del Consuelo, el poderoso imán, que también comparten otras cofradías. El negro de la Agonía o de la propia Junta de Hermandades. El blanco de San Juan, lo veremos, que también comparten los Hijos de María. El azul del Cristo del Perdón. Las túnicas de percal de las Ánimas, de Arpillera. Los armaos bien uniformados, que escucharemos en breve, y San Pedro con ese azul precioso y ese marrón. El trono parece alto, pero es que lo es cuando uno se encuentra al lado. Si no hay más que contemplar la altura de los balcones y la altura que alcanza la corona de San Pedro. Es impresionante. Y ya se escucha de fondo a la OGE, otra institución ciezana que ha superado décadas y décadas. Agrupación musical Averroes de la OGE de Cieza. Es decir que la imagen de San Pedro es de Francisco Palma Burgos, datada en 1948 y es precisamente el mismo año de fundación de esta cofradía de San Pedro Apóstol, 1948. Es imposible no aludir en este tramo a Pedro Marín Martínez, Pedro Macharro, un presbítero que fue también, estuvo siempre muy ligado a esta cofradía, una también de las más antiguas de Cieza. Vemos la figura de San Pedro Alejo en una actitud de arrepentimiento, consciente de lo que acaba de realizar con esa negación y consciente de que había sido advertido de lo que iba a suceder y aún así él lo negaba. Es el momento de darse cuenta del error que ha cometido y ahí tenemos majestuosos a la OGE de Cieza. Prestancia, elegancia y mucho metal, mucho metal. Agrupación musical Averroes de la OGE de Cieza. Interpretan la obra
Concha, de Víctor Manuel Ferrer. Esta cofradía de San Pedro tiene aproximadamente unos 60 miembros en su tercio infantil, 74 nazarenos y 77 anderos. Ahí no se verán todos los anderos, pero tienen que saber quienes nos están viendo, quienes están disfrutando de la Semana Santa en la región de Murcia a través de 7 Televisión, que en Cieza los pasos llevan relevos. Están marcados en distintos puntos de la carrera y al llegar a esa altura, los anderos que están llevando los tronos, las imágenes, se salen para descansar y entran otros nuevos. 77 tiene San Pedro. Qué bonito. Tradicional, fiel. La cera, la iluminación de cera. La que no falla. Por eso es bajita, por si sopla el viento y la tulipa que lo oculte. Y ahí vemos esos báculos que hacen las veces de mitras papales. Otro mundo artístico bellísimo, el de los báculos, esa orfebrería que también va iluminando las calles de los que van en penitencia acompañando a su cofradía. Ahí se nota el barroquismo andaluz del autor del trono, de ese cordobés, de José Carlos Rubio Valverde. Destacar también, Alejo, como novedades de la cofradía para este año, un incensario para el tercio de nazarenos de la cofradía e inicio del proyecto de renovación integral de las túnicas de todos los tercios de la cofradía, porque abordar todos los proyectos deseados en un mismo año es absolutamente imposible. Sacar adelante una cofradía es trabajo de todos los días, incluso en verano, en Navidad, en invierno, cuando parece que no pega, pero es que cuesta mucho, hay que cuidar el patrimonio y renovarse o morir. Ahí lo vemos en este ejemplo, en este plano de el nuevo itinerario del recorrido de noche de este miércoles santo ciezano. Y ahí debajo de ese pórtico campanado, ahí vemos a San Pedro apoyándose en el convento. Y ahí tenemos a nuestro compañero Javi Murillo, que prácticamente está deslizando su cámara por debajo del imponente trono de San Pedro. Preciosa imagen. Desde abajo hasta la corona de San Pedro. Y es que tenía que mirar al cielo para darse cuenta de lo que había hecho. Y ahí esas líneas marciales de la Oje acompañando a San Pedro. Siempre acompañan a San Pedro. Son muy respetados y queridos por el pueblo de Cieza porque muchos han desfilado entre sus filas. Fíjese el cabezal de la vara, ¿eh? Solo el cabezal ya en sí es una obra de arte, de hojaresca. Da igual la cofradía, da igual la hermandad que sea, la respuesta exactamente la misma en todos los anderos. Hay homogeneidad de expresión en todos y cada uno de ellos. Respeto, concentración, fervor, devoción, penitencia. Es extraordinariamente elogiable la actitud del andero ciezano en esta procesión del Miércoles Santo. Les agotas de sudor el primer andero, el que está ahí, parece que nos ha oído. Y es que este trono pesa. El escudo de Cieza, por pasar la puente nos dieron la muerte. Sí, señor. Impresionante la potencia y la calidad de los averroes, de la Oje de Cieza. La Oje sigue siendo quienes organizan el descenso del cañón de Almadenes. Son, como digo, una institución, lo han sido siempre y lo siguen siendo aquí en Cieza. Ya acumulan historia, larga historia ya. Precioso detalle también. Ahí tenemos el gesto compungido de San Pedro. Esas manos con los dedos entrelazados,
consciente del gravísimo error que acaba de cometer. Y los detalles de la túnica. La boca entreabierta, dándose cuenta. Vemos ya un San Pedro veterano, un San Pedro metidito ya en años. Si es un padre de iglesia, tiene que ser un hombre metidito en años. Es un hombre que minutos antes había dicho a Jesús que no lo iba a traicionar. Yo, imposible, yo nunca. Lo harás antes de que el callo cante dos veces, tú me habrás negado tres. Seguimos contemplando diferentes perspectivas de la imagen de San Pedro. Desde el año 2006, cuando se estrenó este trono tan maravilloso, San Pedro cambió su sede y se fue a la iglesia de San Juan Bosco. Se instauró ese traslado procesional del titular desde San Juan Bosco, que se hace hasta la Casa de los Santos el viernes previo al Domingo de Pasión. Como decimos, esta cofradía cuenta con cuatro imágenes: Santa María de Cleofás, San Pedro, el Santísimo Cristo de la Expiración, realizado por el ciezano Antonio Jesús Yuste, y las Santas Mujeres Camino del Sepulcro. Apretados los anderos para llevar ese paso. Frecuente las obras de Palma Burgos, el escultor, saliesen de su Málaga natal o de las zonas andaluzas. Aquí en Cieza tenemos otra imagen de él, un Cristo de Medinaceli, que es el que hace el Via Crucis los viernes de Cuaresma. Y ahí el metal bruñido de las trompetas de la OGE. Pues todos perfectamente uniformados, y no es tampoco excesivamente frecuente ver con los guantes puestos a quien tiene que utilizar los dedos para las trompetas y otro tipo de instrumentos, ¿no? Es que es la OGE, es lo más cercano a la perfección en cuanto a bandas de tambores y cornetas al estilo tradicional, y van perfectamente uniformados. Impolutos. La OGE son palabras mayores, en este caso letras mayores. Como letras son las que están acompañando este tránsito, Érase una vez, que son las que preludian la biblioteca y el archivo regional, el municipal. Bueno, pues se marcha San Pedro y de nuevo otra nueva cofradía, otra nueva tonalidad. El negro del Santísimo Cristo de la Agonía. Vaya por delante, que esta es la mía. Tenemos ya cómo avanza el paso de la flagelación. Los azotes, popularmente como se les conoce aquí en Cieza. Esta cofradía nace al albor de la década de los 30 y unido a su titular, al Santísimo Cristo de la Agonía, que en su primer momento fue la imagen de Querol, que desgraciadamente desapareció durante la Guerra Civil, pero nos dio la suerte de conocer la obra que luego haría Juan González Moreno, un Cristo perfecto y precioso que procesiona las noches del Jueves Santo por las calles de Cieza. Y ahí tenemos a la flagelación de la cofradía del Cristo de la Agonía. La coronación de espinas vendrá
Más vendrá adelante, un poquito después, justo después. Ahora es la flagelación. Imagen de Juan González Moreno, señor de la columna. Correcto. Es el señor de la columna el que es de González Moreno. Los sayones son muy anteriores. Algunos autores desconocidos incluso. Algunos incluso los sitúan en el siglo XVIII. Son más bien del siglo XIX. Y aquí en Cieza tenemos un dicho: eres más feo que el judío de la esparraguera, que es el que se ve a la izquierda. Es como el verrugo de la saba de los colorados, pues aquí es el judío de la esparraguera. En ambos casos, poco satisfechas habrán quedado sus respectivas madres. Yo creo que si lo que buscaban era esa fealdad, esa contorsión, lo consiguieron. Aquí tenemos también ese tercio infantil y los nazarenos, los penitentes de la cofradía de la agonía. Los sayones, como decimos, son del siglo XIX, aunque algunos lo sitúan incluso antes. Van azotando a Jesús una vez ya atado la columna, que es una figura representativa mucho más de la Semana Santa ciezana. Aquí se completan con tres figuras. El trono es el original, ha sufrido cambios, pero es de lo que se hacía entonces en esas décadas previas a la Guerra Civil, con esas tulipas que a forma de flor van creciendo y abrazando las imágenes. Es un Jesús atlético, musculoso, en torsión continua, con gesto de dolor, pero sin perder la dignidad de quien es hijo de Dios. Qué lucida es la procesión entre la amplitud de la esquina del convento. Entre otras razones, a nosotros nos permite situar esa grúa, esa cabeza caliente, para mostrarles en todo su esplendor el más pequeño de los detalles. Pero qué sabor tiene una procesión como esta, en calles angostas, en calles estrechitas, con el espacio justo para que el vecino saque su silla a la puerta y quepa el paso y quepan los anderos. Qué sabor más auténtico. Aquí los lugares castizos son los de la zona más antigua, donde se pasaba originariamente las procesiones, que van demandando más espacio y más recorrido. Pero aquí vemos lo que cuesta mover imágenes como esta, que no es de las más grandes ni los tronos más grandes, para poder desfilar pasionalmente por las calles de Cieza. Y ahí vemos la espalda azotada y el judío de la esparraguera. Los anderos de esta imagen, como se ha podido ver en algún plano, ahí vemos el rótulo de la calle Mesones, histórica también en Cieza. Los anderos de la cofradía de la agonía, vamos con la cara tapada. Y el judío de la esparraguera, que muy cerquita tiene rambla propia, la rambla del judío. También. Aquí no vas a ver los rostros compungidos porque llevamos verduguillo. Estos anderos son los que luego sacan al Cristo en la agonía, en la oscuridad del Jueves Santo ciezano, cuando las luces del pueblo se acaban, se apagan. Y es una idea que el doctor Ramón Sánchez Parra tomó como germen para trasladarla a Murcia y fundar la procesión del silencio del Cristo del Refugio. Bueno, pues ahora la música la pone la Asociación Musical No Tenemos Prisa, de Abarán. Se llaman así, ¿eh? No Tenemos Prisa. Lo mismo que nos sucede a nosotros esta noche. Es una de esas ocasiones en las que nos gustaría frenar, detener el paso del tiempo para incrementar el gozo, el deleite y la contemplación de una extraordinaria Semana Santa como es la Semana Santa de Cieza. Interpretan Virgen de la Piedad, de José Antonio Molero Luque, dedicada al paso del mismo nombre de la cofradía. Nuestra Piedad, que sale en procesión Viernes Santo en la noche, en la procesión del Santo Entierro. Se nota el dolor de esa Virgen, de esa Piedad, que sufría en el entierro de su hijo. También se le llamaba los judíos de los Mateos a los sayones, porque se guardaban en una cochera conocida como la de los Mateos. Al Jesús original de esta imagen
lo quemaron en la guerra civil, pero a los sayones, como pegaban a Jesús, los perdonaron. Por fortuna, ahora están con nosotros acompañando esta bella imagen de González Moreno, paseada con amor. Además de la Piedad, cuya música escuchamos, esta cofradía tiene dos pasos más. Jesús en el Calvario, de Hernández Navarro, Viernes Santo en la mañana, y como decíamos, Santísimo Cristo de la Agonía Nuestro, titular. Ahí vemos esa composición. Todas las imágenes, las tres figuras, están en completa torsión. Ahí nos envuelve la cabeza caliente, esa curiosa cámara quiere percatarse de todos los detalles, de todas las evocaciones que guiaron al escultor para configurar este paso que tienen ahora mismo justo delante del convento, de la esquina del convento de Cieza. Cuidado por la imagen, cuidado por la flor, cuidado por la elegancia y, reitero, extraordinaria delicadeza y extraordinario cuidado por la música aquí en Cieza, en la Semana Santa de Cieza. Los pentagramas también forman parte de la Semana de Pasión, la semana más grande que tiene Cieza, y esta imagen es una de las más queridas. La cofradía tiene una réplica infantil que pasean los tercios infantiles la tarde del sábado de Gloria. La flagelación, Juan González Moreno, 1947, y la flagelación hoy, Miércoles Santo 2016, noche del 23 de marzo en Cieza. Es curioso cómo imágenes o composiciones como esta conforman un poco el relato histórico de la Semana Santa y la religiosidad. La imagen es posterior a la Guerra Civil, de ese insigne escultor imaginero González Moreno. Los sayones son anteriores y todos conforman la realidad actual, pasado, presente y futuro. El tono cetrino de quien está sufriendo es el que tiene Jesús en su piel, y ese rostro compungido. Y el gesto nervioso y tenso del sayón que va a golpear una y otra vez. Y el judío de la esparraguera. En cuanto pueda, intentaré alcanzar el recorrido y meter hombro. Alfonso. Es tu noche, es tu tierra, es tu Semana Santa. Por eso agradecemos doblemente la deferencia que ha tenido nuestro compañero Alejo Lucas para distribuir cronológicamente esta noche del Miércoles Santo y dedicarnos a todos nosotros, a todos ustedes, esta primera parte, y adueñarse de forma interiorista ya de la segunda, de la que podrá disfrutar justo inmediatamente después de que finalice esta retransmisión. Por cierto, cuando concluya esta retransmisión, sepan también todos ustedes que les vamos a dejar con el Certamen Nacional de Saetas en Cartagena. Y es que en las 7, en Semana Santa, esta Semana Santa, lo damos todo, absolutamente todo.
mí es un placer estar aquí disfrutando de estas bellas imágenes y colaborando en difundir la Semana Santa de Cieza de interés turístico nacional, y en la que todos participamos y disfrutamos en esta catequesis por las calles de Cieza. Y ahí tenemos a los habaneros, que siguen sin tener prisa. Apenas 4 kilómetros de distancia, ¿no? Muy cerquita. Fiesta muy cerca. Y Abarán. Somos vecinos de comarca y compañeros del discurrir de río. Y aquí tenemos a una de las más antiguas cofradías de Cieza, la cofradía de Jesús Nazareno, como siempre, el tercio infantil y el estandarte de la cofradía, hecho por las manos de las religiosas justinianas de Murcia en el año 96. Real Cofradía de Jesús Nazareno, 1690. Esta es la fecha en la que está documentada esta cofradía, que se enraiza en las cofradías del dulce nombre de Jesús, que se crean en esta región, en esta zona, como consecuencia de las predicaciones de San Vicente Ferrer. Sí, señor. El santo valenciano que fue el germen de tantas y tantas agrupaciones, hermandades, cofradías e incluso Semana Santa. Esta tarde lo atestiguábamos en el pórtico de inicio de la procesión, precisamente la primera imagen de la procesión de los Colorados la protagonizaba San Vicente Ferrer, y la agrupación musical de Caravaca de la Cruz homenajeaba al santo valenciano precisamente con la melodía del himno de Valencia. Mañana, que estaremos en Jumilla, pues también es indiscutible el germen de 6 siglos, 1411, año de las predicaciones de San Vicente Ferrer, y origen de esa Semana Santa jumillana que hace 5 años cumplió sus 6 siglos de vida. Será nuestra próxima estación, será mañana noche en Jumilla a partir de las 10. Será tarde de mantillas, será noche de amargura. Pero eso será mañana en Jumilla. Hoy estamos viviendo y trasladando la emoción y el sentimiento de toda una ciudad, Cieza, con su procesión, con la procesión nocturna del Miércoles Santo. Esta cofradía cuenta con unos 50 miembros, cofrades infantiles, medio centenar casi de nazarenos y otros 50 anderos. Y hago un llamamiento, esto no es muy frecuente, esto es imaginería andaluza, la coronación de espinas de Romero Zafra. Es muy distinto a lo que tenemos acostumbrados tanto en Cieza como en la región de Murcia, pero también se solapa. Hay que fijarse en la tensión y en el drama que se ve en las imágenes. Impresionante el rostro de Jesús. Y la fuerza y la violencia, tensión que descarga, que aglutina ese romano que acaba de ponerle con esa vara la profusa corona de espinas que le atenaza la frente. Es un paso que fue muy comentado. Es uno de los primeros que, porque hay varios de escuela andaluza en Cieza, y este fue uno de ellos. Se nota claramente distinto del canon salcillesco de Juan González Moreno, que tienen menos presencia de sangre aquí, el dramatismo de sus imágenes. Los faroles que van acompañando siempre a los estandartes, abriendo el tercio de nazarenos, que ahí vemos en fila, delante de la coronación de espinas. Abandonando ya
la calle de San Sebastián y buscando la entrada al paseo por esta esquina del convento. Lugar elegido por 7 Televisión Región de Murcia para llevarles esta magna procesión fiezana. Vuelven a cargar los anderos con el peso de la coronación de espinas. El trono es del mismo año, de 2009, cuando se hizo esta imagen, y el trono de los hermanos Higuera González. Ahí vemos a los nazarenos, y nunca mejor dicho, los anderos nazarenos que llevan esa coronación. Es también un trono muy florido, con esas imágenes, con esas velas que van serpenteando, subiendo. Son articuladas, además. Terminan en tulipa con la vela dentro. Y ese romano a pie alzado que acaba de poner la corona. Esta cofradía cuenta con 3 imágenes: Santa María Salomé de Octavio Vicen y trono del ciezano Manuel Juan Carrillo Marco, y su titular, el nazareno. Como ciezana es la música que escuchamos ya de fondo. La protagoniza la agrupación musical Medina Sillasa de Cieza. Interpreta, como no puede ser de otra manera, la coronación de espinas de Antonio Piñera Moreno, dedicada a este paso. Esta marcha se estrenó el año pasado en Martes Santo. Medina Sillasa es otra de las formaciones históricas de Cieza, creada en el 88. Es otra de las grandes bandas, tambores y cornetas de Cieza. Compositores, directores, músicos, en definitiva, un rico patrimonio local que da como resultado, da como fruto, pues melodías como la que estamos escuchando y como las que aún nos quedan por escuchar. La cofradía presenta como novedades este año un concurso de fotografía y la edición del cartel para la procesión del prendimiento. Y es que su titular, el nazareno, es la figura clave en ese acto y procesión del prendimiento que tiene lugar cada Martes Santo. Y en la mañana de Viernes Santo, precisamente, el titular carga con su cruz. Impresionante el rostro de Jesús. Llama tanto igual la atención la cara del romano como el dolor de ese Cristo coronado en sangre y espinas. Es el contraste. La musculatura de los brazos, la tensión del rostro. Parece que va a caer el golpe. Las filas de los penitentes perfectamente alineadas. Todo muy cuidado. La sombra maravillosa que hace sobre la fachada del convento austero y franciscano que preside este pórtico urbano de Cieza. Y vemos de nuevo esa profusión de la madera en el trono, que va creciendo como si fuese un motivo floral para dar de luz a esta estampa de drama y sangre. La llama, la vela, la luz natural, la luz propia de la Semana Santa. Ahí hay uno que se ha apagado, pero es que siempre suena en esta, sopla en esta esquina, que es cruce de varios caminos, vientos de muy distintos orígenes. Ahí vemos ese cuerpo lacerado, sin centímetros, sin arañazo sangre. Como el soldado apoya ahí su pie para, es que parece que va a descargar, En la potencia que quiere descargar sobre Jesús. Y la espalda prácticamente azotada. Esos ojos que se salen. Esa mirada perdida. Vemos claramente el estilo andaluz tan recargado.
tan doliente, tan sufrido. Coronado. Romero Zafra tiene además otra imagen también del mismo año, Nuestra Señora de la Amargura. Que procesiona con la Verónica Viernes Santo en la noche. Preciosa imagen. Enaltecido el dolor y la coronación de espinas. Jesús que sigue caminando hacia ese calvario que cada vez tiene más cerca, sufriendo entre tanto todo tipo de humillaciones, todo tipo de vejaciones en el tránsito por la calle de la amargura. También la concentración para llevar el paso. Es una, como decimos, de las más veteranas cofradías de Cieza y lo tienen muy a gala ser herederos de esa tradición que hunde sus raíces en siglos muy lejanos y que seguirán con esta tradición estando en las calles de Cieza cuando nosotros ya no estemos. Madera labrada con rostros de muchas formas para llevar esa pasión. Y no se entiende, Alejo, esta cofradía, la más antigua, sin el acompañamiento de los armaos que prenden a Jesús en la noche del Martes Santo Ciezano y que toda la Semana Santa van tras él, coronado de espinas, cargando con su cruz. Ahí vemos la agrupación de Medina Sillasa y enseguida veremos a esos armaos, como se les conoce popularmente. Ahí asoman el penacho de plumas. Que fieles a una historia, a una costumbre y a una tradición, no será menos esta noche, nos obsequiarán con su famosa caracola. Una de las, de los signos más característicos de estos armaos,
la danza de la caracola. Es un símbolo de resurrección y es muy poco frecuente verlo en otros sitios. Simboliza esa resurrección enraizada también en el fondo del mar y la trascendencia del agua y la espiritualidad de la caracola. Son palabras escritas para explicar a este grupo de los armados. Ahí vemos ya desfilar como siguen su paso poco a poco. Hasta los niños, ¿cómo se esfuerzan por marcar correctamente el chavalín? Desde pequeñico se cría el arbolico, que se dice. Es una auténtica caja de resonancia esta esquina del convento. Ya vemos ya cómo se van acercando los armaos. Conocida también como la Hermandad de la Convocatoria, porque también eran los que convocaban al prendimiento, convocaban a esa procesión del prendimiento. Se crea en el siglo XIX y siempre ha estado asociado a Jesús el Nazareno y al prendimiento, como decimos. Es la cofradía del Tercio Romano del Santo Sepulcro, así se ha configurado como tal. Es una de las hermandades que, con la denominación de Hermandad de la Convocatoria de Jesús, figuraba ya en 1914 en la creación de esa Junta de Hermandades Pasionarias. Ayer los pudimos ver cómo prendían a Cristo. Entre autoridades que asistieron al acto del prendimiento pudimos encontrar al alcalde Pascual Lucas, que pudo presenciar también ese prendimiento en el frontispicio de la Iglesia Basilical de la Asunción y que hoy sigue esta procesión de general. Pasión según Cieza. Ahí lo vamos viendo a los armados con distintas lanzas y distintos atrezos. Son los romanos que van a llevarse a Cristo. Hay un dato interesantísimo, Alfonso, y es que gracias a que son más ternes que los armados, que decimos en Cieza, a que son testarudos, a que siguen en su brecha año a año, no han faltado a ninguna de las citas anuales de nuestra Semana Santa. Siempre están ahí. Hemos superado las 11:30 de la noche, hora y media desde que se iniciaba esta retransmisión del Miércoles Santo Ciezano. Ahí vemos la marcialidad y la seriedad de los romanos que ayer prendían a Cristo y hoy van siguiendo al Nazareno en su forma de su coronación de espinas. Ahí vemos ese paso a pie alzado. Propio de un ejército invasor, o al menos un ejército que controlaba a la Jerusalén bíblica. Se encuentra, según me soplan, el concejal de turismo, que seguro sigue a buen pie marcando
el devenir de los romanos que van poco a poco desfilando ante las cámaras de Siete Televisión, televisión de todos los murcianos, que acerca hoy la pasión, según Cieza, esta procesión general a todos los hogares. La Concejalía de Turismo de Cieza en particular y el Ayuntamiento en general, volcadísimos con todo el equipo de Siete Televisión Región de Murcia, y no digamos la Junta de Hermandades Pasionarias de Cieza. Tremendo, tremendo, y además esa unión que se detecta en ambas instituciones precisamente, pues permite que la consecución de los logros sea más factible y que el resultado de la puesta en escena en la calle alcance las cotas que ustedes están contemplando en estos momentos. Ahí tenemos banderines que van abriendo, los armaos, distintas formaciones que se configuran con una fuerte jerarquía, como no podía ser menos en las legiones romanas. En el escalafón más alto se encuentra la figura del jefe o rey, hoy es el capitán del tercio, que tiene que prender a Cristo cada martes santo. Y asomando por San Sebastián aparece también, ahí lo vemos al César, montado a caballo. Y presidiendo a esos romanos de amarillo, el popular Flechas, un personaje entrañable y querido que no falta nunca a esta cita de la Semana Santa Ciezana. Idéntico título al de la extraordinaria composición del maestro Gómez Villa, Semana Santa Ciezana. Ese solo de trompeta es lo más, es lo más parecido al himno de la Semana Santa. No en vano Gómez Villa fue nombrado el compositor de la Semana Santa de Cieza por excelencia. Es el de los que más marchas ha dedicado a nuestras procesiones, y su música, sus pentagramas, conforman el ADN musical de los días de Pascua en las calles ciezanas. En el 95 se le nombró compositor de la Semana Santa de Cieza. Creo que tendremos oportunidad de escuchar esa emblemática obra que abraza y resume el sentimiento de toda la familia nazarena de Cieza, Semana Santa Ciezana. Nosotros, bueno, deslizábamos unos compases al principio de esta retransmisión, haremos lo propio al final, pero la previsión es que una de las agrupaciones musicales la interprete a su paso por la esquina del convento que tienen justo ahora mismo en la parte central de sus televisores. Ahí se preparan ya los armaos para hacer su caracola. La quinta esencia de esta cofradía, de este tercio romano del Santo Sepulcro. Son marchas marciales en los que van yendo y viniendo formando ese dibujo de una caracola. Lógicamente tenían que disponer de un amplio espacio de metros para realizar esta evolución que estamos apreciando en este momento. Siempre bajo el sonido espiritual y litúrgico de los tambores y al ritmo que estos marcan, los armaos van clavando pie en suelo y formando una y otra vez, entrando y saliendo, simbolizando esa agua, ese renacimiento, esa resurrección y a la vez la marcialidad de quienes dominaban a la Judea bíblica en tiempos de Cristo. Hay distintas formaciones que van armados de distinta forma y coloreados de distinta forma.
tinta o tonos cromáticos. Son los armados los que ayer prendieron a Cristo para llevárselo y concluir paso a paso las etapas de estos pasajes bíblicos en la semana de pasión, en esta Semana Santa. Y así lo entendemos en Cieza, con colorido, marcialidad, con ritmo, con gravedad, con solemnidad, con el fervor y el apoyo de todo un pueblo presente, testigo y partícipe del drama sacro de la pasión. Armados del tercio romano se crearon aproximadamente en la segunda mitad del siglo XIX y son de los más antiguos de la región. Fueron creados a partir de otras formaciones semejantes, y ahí los vemos marchando, conformando las filas iniciales, y el pueblo lo reconoce. Y la respuesta del público, extraordinaria ovación para los armados. Además, una respuesta unánime. Y el César. Con su capa como destacada novedad, ¿no? De este año. Va de estreno el César. Así es, los romanos perfectamente, los armados cumplen esa máxima ciezana de renovarse o morir, y siendo fieles a la tradición, como decíamos, sin faltar nunca a sus citas anuales, aquí están siempre aportando ese punto de gravedad y de marcialidad. Pues son casi las 12 menos cuarto de la noche y precisamente Joaquín Gómez, el presidente de la Junta de Hermandades Pasionarias de Cieza, nos acaba de enviar un mensaje advirtiéndonos de que va con ligero retraso la previsión horaria de esta procesión y que muy posiblemente nos vayamos algo más allá de lo inicialmente previsto, que eran las 12:30. En cualquier caso, nosotros, como la agrupación musical de Abarán, no tenemos prisa. No tenemos prisa, y nuestro deseo y nuestra intención es ofrecerles a todos ustedes hasta la última imagen del último penitente, del último nazareno, del último músico que se hace presente esta noche en la procesión del miércoles santo ciezano. Si acaso, pues nuestros técnicos adoptarán las medidas oportunas con respecto a las previsiones del satélite para que ello pueda llevarse a cabo, pero todo parece indicar que la conclusión de esta procesión se va a ir más allá de las 12:30 de la noche. Si es que así somos los ciezanos, Alfonso, no tenemos altura para nada. No, y además, eso, aquí no hay nadie con prisa. Veo que se incrementa el número de mantas, el número de prendas de abrigo, pero aquí no se mueve absolutamente nadie. Sin ser el noroeste, que bien conoces porque de allí eres, ni ser altiplano, estamos a medio camino, pero somos, como decíamos, el paso natural hacia La Mancha, y aquí también hace frío. Así que buena manta y a seguir disfrutando de esta pasión según Cieza, de esta procesión general de Miércoles Santo, que solo ocurre una vez al año y que por tanto pues vamos a tratar de disfrutarla en toda su magnitud y en todo su esplendor. Últimamente en Cieza estamos a punto de viva el Flechas. Ya le decía que era un personaje muy característico. Me ha parecido entender viva el César. El Flechas. Yo he entendido el Flechas. Desde luego va tan metido en su papel que ha intentado no mover ni un solo músculo facial.
En los últimos años, en octubre, venimos los ciezanos protagonizando algunos actos que bien podían catalogarse como el medio año Semana Santero. En 2014, el año de centenario de la Junta de Hermandades Pasionarias de Cieza, tuvo lugar la procesión magna, donde se vieron imágenes nunca vistas antes, como por ejemplo un resucitado de noche o distintos cristos e imágenes que de normal no coincidirían. Al año siguiente fue, en 2015, en octubre también, el centenario, el aniversario de otra cofradía señera, y también tuvimos procesiones en mitad de octubre. Así que podíamos hacer como los moros y cristianos, un medio año Semana Santero, podíamos instituirlo. A vosotros poco os falta ya aquí. Camino de ello estáis. Méritos hacemos. Bueno, pues el César o el Flechas, que tanto monta, monta tanto, pues sigue avanzando, sigue ganándole metros al paseo, y ahora el paseo es tomado por otra cofradía, es tomado por otro color, es el blanco de San Juan Evangelista. Ahí tenemos el águila del evangelista presidiendo los pechos de sus cofrades y el guión que abre su cortejo. Preciosos estos pequeños sanjuanistas. Y si no tienen prisa esas criaturas, ¿cómo vamos a tener los demás? Y sin cole, que mañana no tienen que madrugar, que pueden gozar de la noche ciezana, que pueden impregnarse de la noche de este Miércoles Santo, de esta procesión que les estamos ofreciendo en directo desde las 10 de la noche. La del discípulo amado también es una de las cofradías más populosas que hay en Cieza, contando con diversos pasos dentro de sus filas. Ahí vemos el tercio infantil, como decíamos, siempre presidiendo e iniciando la parte del cortejo de cada una de las cofradías de las 13 que hoy están en la calle para contarles a ustedes el Miércoles Santo ciezano. 13 cofradías, sí, han escuchado bien. 13 de las 18. Nada más y nada menos que 13 de las 18 cofradías que conforman la Junta de Hermandades Pasionarias de Cieza. Casi 10.000 personas, de las que 3.500 participan solo, nada más y nada menos, en esta procesión del Miércoles Santo. La cofradía de San Juan cuenta aproximadamente unos 80 cofrades infantiles, más de 100 nazarenos y unos 70 anderos. Tiene imágenes como la que hoy vamos a ver, un serenísimo Exceomo, obra de González Moreno, una bella estampa, y también la sentencia de Jesús del jumillano Spiteri, o por ejemplo su titular San Juan. De Sánchez Araciel. Ahí vemos también los verduguillos que llevan los miembros de esta cofradía, que aunque la túnica es blanca, esa querencia por el color también se lleva en otros complementos. Y ahí vemos ese maravilloso Santísimo Exceomo, obra de Juan González Moreno, que es un compendio de majestuosidad y serenidad en un mismo cuerpo. Ahí está, en la calle San Sebastián, en esta estrecha travesía que desemboca en la esquina del convento. El espíritu de la cofradía ha corrido paralelamente al de su orquesta, que bien pudo organizarse también muy antiguamente como la cofradía en el siglo XIX bajo la dirección del maestro don Antonio León Piñera, otro maestro, otro músico que preña las calles y la Semana Santa de muchas de sus marchas.
Un saludo muy especial también para otro grandísimo músico, grandísimo amigo ciezano, Antonio Salvero. Bueno, pues que ha tenido a bien acompañarnos a través de la pequeña pantalla. Si acaso también, pues un especial recuerdo a aquellas personas que por cuestiones de edad, de salud, no pueden hacerse presentes esta noche en la esquina del convento ciezano y que gracias a la televisión de todos los murcianos pueden contemplarla desde sus lugares de estancia, de residencia habitual o incluso, quién sabe, si hasta también en esos lugares de sosiego de entre tantas y tantas casas de campo y de huerta que hay por este vergel de la Vega ciezana. La cofradía de San Juan se forma a finales del siglo XIX, aproximadamente hacia 1880, pero no se constituye como tal hasta 1891. ¿Eres tú? La de San Juan era otra de las imágenes que se guardaba en la ermita del Santo Cristo y venía al centro ciezano en la popular traída de los santos, hasta que definitivamente se quedó en la Basílica de la Asunción. De fondo escuchamos ya a la banda de música Los Rosales, de la localidad valenciana de Bolbaide. Desde el 2011 llevan esta cofradía ese gorro de verduguillo y ahí vemos cómo ya abandona San Sebastián el exceomo de González Moreno, majestuoso y serenísimo. Dentro de las bellezas que ofrece este oficio, Alfonso, tuve la oportunidad de coincidir con el presidente de los Artillos, con don Antonio Gómez Fairén, y en una parte, cuando estábamos charlando, estábamos en el Templo de Jesús. Le dije que a mí me gustaba más González Moreno que Francisco Salcillo. Y me miró y me dijo, ¿más que Salcillo? Y le dije sí. Y me lo volví a preguntar y le dije que sí. Ejemplos como este son los que hace que me guste más González Moreno, el escultor de Aljucer. También como dato curioso para todo sanjuanista ciezano, hoy Miércoles Santo es un día grande, porque hoy San Juan se ha asomado de nuevo a la huerta ciezana desde su balcón de los Ejíos, al son del paso doble que le compusiera el maestro León. Un año más, un Miércoles Santo más fiel a esa costumbre y a esa tradición, porque a fin de cuentas la Semana Santa pues no deja de ser eso, una rememoración de historias, de costumbres, de tradiciones, de evocaciones, de manifestaciones. En definitiva, es el sentimiento de toda una ciudad que lo manifiesta al unísono, tal y como ustedes lo están contemplando desde hace casi 2 horas, desde las 10 de la noche. Son las 12 menos 5 y escuchamos a San Juan, porque San Juan también es música. San Juan, el discípulo amado, obra de Francisco García Alcázar y dedicada al titular de la cofradía. Y es que la tradición conforma al final esa creencia y ese día a día que se tiene en la Semana Santa. La traída de los santos era alegría y alborozo para Cieza, porque se traían las imágenes que luego procesionaban y conformaba en sí mismo un evento social y religioso. San Juan participaba de ese festín teológico y religioso y social. Imagen bellísima de ese exceomo,
sin mucha sangre, pero azotado, con la vara que ridiculizaba ese cetro de mando. Esa caña burlona y burlesca. Y el manto purpurado. Y las espinas coronadas. Me recuerda este rostro mucho al de los del lavatorio de los colorados, que esta tarde hemos podido Hace ver. Hace poquitas horas lo contemplábamos y lo disfrutábamos saliendo de la arciprestal iglesia del Carmen. Y un detalle, al jardín de Florida Blanca. Y un detalle del trono de Domingo García Chaguán del año 2004. De nuevo, madera, con olor y con color de madera, que crece y abraza la imagen. Rostro bellísimo. Sosegado. El dibujo del manto, ahí se ve el detalle. Y las manos anudadas. Qué serenidad en cada uno de los gestos de los dedos. Perfectamente amenizado por ese clarinete que se escucha al fondo. El titular de esta cofradía, San Juan, como decimos, de Sánchez Arraciel, que fue conformado superando los avatares de la historia. El titular, como decimos, participa en otras procesiones, como es la del Santo Entierro, Viernes Santo por la noche, o la cortesía y procesión del Resucitado, otro de los momentos cumbres de la Semana Santa Ciezana, Domingo de Resurrección, y en esta misma plaza, aquí tiene lugar esa cortesía en el Resucitado. Ya tuvimos oportunidad, a través de 7 Televisión, de la televisión de todos los murcianos, de ofrecerla en directo un Domingo de Resurrección aquí, en este mismo marco, en este mismo escenario de la esquina del convento. Y ya vemos aparecer a Verónica cuando despedimos ese recuerdo de Resurrección, y a la desaparecida y querida Ana María Ruiz Lucas, a la que seguimos leyendo y queriendo con todo lo que amó en Encieza y en su Semana Santa. Y aquí vemos a la Verónica. Una cofradía también con historia, la de la Santa Verónica, fundada en el año 1892. Y tan solo 2 años después, Francisco Sánchez Arraciel, 1894, esculpió esta bella imagen de la Santa Mujer Verónica. Hay una curiosidad sobre esta Verónica, y es que aquí en Cieza, de aquí de Cieza, salía como diputado Antonio Cánovas del Castillo, el creador de la restauración. Y Cánovas del Castillo, que tiene en Cieza una calle, regaló una santa faz a esta Verónica. Esta cofradía tiene, como decíamos antes, otros pasos también del andaluz Romero Zafra, Nuestra Señora de la Amargura, y una imagen, una talla, un paso, la Ascensión de Jesús del sevillano Miguel Bejarano. Aquí vemos a la titular de la cofradía en ese trono típicamente levantino y murciano de doble peana, para realzar el protagonismo de quien ocupa ese privilegiado espacio, la Santa Verónica. Es también de las cofradías más antiguas, que de las que hay prueba en el municipio de Cieza. Ahora son los terciopelos verdes los que toman la esquina del convento, los que preceden, los que portan a la Santa Mujer Verónica.
Y el acompañamiento musical es de la Asociación Musical Tal y Cual de Cieza. Sí, sí, tal cual lo han escuchado. Asociación Musical Tal y Cual de Cieza. Una más de las muchas que hay aquí. Porque decíamos anteriormente que entre directores, compositores y agrupaciones musicales, chico, a este paso ni de Albacete ni de Valencia va a tener que venir nadie dentro de 4 días, porque con toda la base y con toda la cantera que tenéis aquí en Cieza, es tremenda la base musical. Interpretando La Santa Verónica de Cieza, obra del ya mencionado y querido Francisco García Alcázar, dedicada, como no puede ser de otra manera, a este paso. Y este año precisamente es cuando se ha estrenado, ¿no?, esta marcha de procesión Santa Mujer Verónica. Este año se ha estrenado otra composición que tiene por título Santa Mujer Verónica, así como un paso doble titulado La Ascensión de Jesús, ambos obra de Alonso Moreno García. Ahí veíamos un detalle del rostro de la Verónica, de origen, de siguiendo ese canon salcillesco que todo lo preña de belleza en esta región. La obra que estamos escuchando ahora mismo se titula exactamente Santa Verónica de Cieza, de Francisco García Alcázar. Es también una cofradía esta de la Verónica juvenil, como se puede ver en el rostro de sus anderos, y alegre con ese resucitado, con esa ascensión que sacan en Domingo de Resurrección, que es singular. Y la suave brisa como mece delicadamente el paño de la Santa Verónica, izada hacia el cielo ciezano, oscuro por completo, que permite que aún brille más la luz que irradia desde el trono. Y ahí tenemos la Santa Faz. A juego con la biblioteca regional, municipal. Con esos tonos rosados, una de las santas mujeres. Ahí tenemos un primer plano del paño de la Verónica y el rostro coronado de espinas de Jesús en la noche del Miércoles Santo. Pues la música también es, como decías, un factor muy importante en la Semana Santa de Cieza, y por eso se ha editado un recopilatorio de muchas de las marchas de procesiones que tienen lugar aquí en Cieza. Se llama así precisamente Pasión en Cieza. Es una de las novedades que este año la Junta de Hermandades está trabajando para llevar la Semana Santa Ciezana a todos los hogares, no solo de Cieza, sino de cualquier punto donde haya amor cofrade. Y ahora la cofradía del Santísimo Cristo del Perdón. Es una cofradía muy reciente. 1976, año de la fundación de la cofradía del Santísimo Cristo del Perdón y Santísima Virgen del Amor Hermoso. Ahí lo vemos. Un Cristo oscuro, musculoso, dramático en sus gestos, sobre un monte lleno de flores rosadas. Y esta cofradía tiene su origen en un grupo muy inquieto de cofrades que quieren tener su voz propia en la Semana Santa Ciezana
y se conforman a raíz alrededor de esta imagen maravillosa y sufrida del Cristo del Perdón. Es el señor del convento, así se le llama porque aquí se guarda este crucificado. Va a pasar frente a su casa, a la que es su casa, el convento de San Joaquín. Este Cristo desfiló por primera vez con el trono del Santísimo Cristo de la Agonía cuando en los primeros albores de esta cofradía salieron a la calle. Esta cofradía fue una de las primeras que introdujo imágenes de Hernández Navarro la Semana Santa de Cieza. Ha sido un auténtico lujo compartir esta tarde la retransmisión con el insigne escultor de los Ramos, José Hernández Navarro, y no menos con Inmaculada Alcántara, la responsable del Museo de la Sangre. Todo un placer. Esta cofradía, además de a su titular, cuenta con la Santísima Virgen del Amor Hermoso, a la que tanto acudimos y a la que tanto invocamos a lo largo del año en determinados momentos de sorpresa, ¿no? Válgame la Virgen del Amor Hermoso, o por la Virgen del Amor Hermoso. Es muy invocada a lo largo del año. Maravillosa la imagen de ese Cristo oscuro. No es el Cristo negro que hoy se veía en Cáceres, sino el Cristo del Perdón de Cieza. Una imagen con historia. Una imagen de Vicente Benedito. Tiene también aquí en Cieza este valenciano una Virgen del Carmen en la Asunción. El grueso de la producción de Vicente Benedito fue entre los años 30 y 50 del pasado siglo. Es otro ejemplo de imaginería levantina, en este caso valenciana. Precioso el báculo de los cofrades del Perdón, con esa corona, los tres clavos y la cruz. Además de la Virgen del Amor Hermoso de González Moreno, esta cofradía cuenta con el encuentro de Jesús y María en la calle de la Amargura, de Hernández Navarro, del año 99. Ahí lo vemos, al Cristo del Perdón. Entrando ya en la esquina del convento, abandonando la calle San Sebastián, y tenemos ya de fondo también a la banda municipal de música de Cieza, que va a interpretar Cristo del Perdón, del maestro de maestros, de don José Gómez Villa, dedicada a este paso. Y las campanas que saludan la presencia del crucificado. Esta es su casa, es el señor del convento, y así le agasaja la iglesia del convento de San Joaquín, en pues, cuanto dobla. Así suena ahora mismo el Miércoles Santo en Cieza.
hemos querido preservar el sonido natural de la procesión del miércoles santo ciezano en este momento tan especial, cuando el Santísimo Cristo del Perdón abandonaba la calle de San Sebastián para introducirse junto a la fachada principal de la que es su casa, del convento, de la esquina del convento de San Joaquín y Santa Ana, y veíamos cómo esa campana que pende de lo alto lo celebraba con alborozo, lo saludaba y le rendía honores. Son gestos como estos los que componen la idiosincrasia de la Semana Santa ciezana. Cada cofradía tiene su pequeña historia, cada paso su pequeña reverencia, cada cofrade su gran devoción. Es una suma de momentos, todos particulares, todos compungidos, todos litúrgicos en su gravedad y teológicos en su trascendencia. Y cada cual elige el suyo, porque habrá quien esté todo el año esperando el momento ese en el que se gira el Cristo y comienza la campana. Y delante habrá ahora otra señora que le gusta ver cuándo pasa justo por debajo de su balcón, porque así puede extender la mano y tal vez acariciar mínimamente el madero sobre el que pende la figura del crucificado. Y si todo ello lo contempla uno escuchando los compases y las melodías de Gómez Villa, el resultado es pasión según Cieza. La imagen es preciosa, fíjate, se pueden ver las anillas de la madera. Preciosa composición, Cristo del Perdón. Podemos ver los gorros de moco de pavo, como decimos, de los cofrades del Cristo del Perdón, y ese gesto de dolor de su titular, al que llevan con más que amor y más que devoción. Es que se nota perfectamente el dibujo de la madera. Parece querer traspasar la pantalla, ese primerísimo plano que nos ofrece nuestro realizador Pedro Ríos. Cristo del Perdón, propiedad de doña Josefina Pérez de Tarazona, se custodia en San Joaquín, en este convento de San Joaquín y San Pascual, para el que había sido tallado por el escultor valenciano Vicente Benedito en 1942. Y ya vemos ahí aparecer, están en pleno fulgor y desfile, los miembros, los cofrades de la Hermandad de Santa María Magdalena. 1941. La imagen es del siglo XIX. Es otra de las figuras que escapó de la barbarie de la guerra civil, precisamente por la forma que tiene el papel que le adjudica los evangelios en la pasión de Jesús. Es una obra de Joaquín Baglietto. Y esta hermandad está este año en un momento muy especial. Es el 75 aniversario de su fundación y el 135 de la llegada de la Magdalena. Lo están celebrando, ahí la vemos, lo están celebrando con diversos actos a lo largo de todo el año, unas jornadas que se celebraron en enero y exposiciones sobre la Magdalena y las distintas representaciones de la misma. Es una imagen bellísima de vestir, con ese manto típico verde y ese cabello rojizo.
La imagen también fue encargada por el sacerdote ciezano Pedro Marín Martínez. Pedro Macharro, lo nombrábamos antes, porque fue uno de los impulsores de San Pedro, precisamente. Macharro fue el capellán de Las Claras, que está muy cerquita de aquí, al bajar la calle Mesones. También Las Claras han participado activamente en la Semana Santa ciezana con algunos estandartes de los que están participando en nuestra procesión. Lo veremos enseguida porque tendremos un ejemplo de ello. Ahí vemos a esa santa mujer, la Magdalena. Parece caminar sola por la calle San Sebastián. La llevan con más que amor también los miembros. Mecida con elegancia, con despaciosidad, con mucho mimo. Santa María Magdalena saliendo de San Sebastián e iniciando el leve giro hacia la esquina del convento. Y detrás, otra asociación musical más de Cieza, muy conocida también, la de los Revoltosos. Y si se cumplen las previsiones que nos ha pasado el ilustre y apasionado penitente secretario de la Junta de Hermandades, José Ángel García Gómez, debe comenzar a sonar ahora esa composición que es considerada como el himno de la Semana Santa de Cieza, la obra del maestro Gómez Villa, Semana Santa Ciezana. Esta cofradía tiene también en su patrimonio al Santísimo Cristo de la Sangre, una obra, un Cristo poderoso y dramático que realiza el Via Crucis de Lunes Santo. Este año, desafortunadamente, por la lluvia, esa lluvia que ha caído como no ha caído nunca, no se pudo realizar en la calle, pero sí se llevó a cabo el rezo. Y la Magdalena, que participa en varias procesiones, ya la vemos desfilar a los sones de la Semana Santa ciezana. El himno de la Semana Santa de Cieza. Caminando sola entre la oscuridad del cielo ciezano, caminando muy despacito. A lo largo de estas dos horas, y ahora estamos con la Santa Mujer, hemos visto poco a poco esas imágenes de ese pasaje bíblico. Hemos empezado con la samaritana, la mujer a quien pidió agua. Después, la oración del huerto, donde los discípulos se dormían. Después, el beso de Judas, ese prendimiento por los romanos. San Pedro, dándose cuenta de a quién había negado. Una vez prendido, flagelado con la flagelación del Cristo de la agonía. Hemos visto ya una vez flagelado a Jesús coronado. Coronado de espinas. Después, siguiendo siempre a Jesús Nazareno, los romanos que han hecho su particular caracola delante de las cámaras de 7 Televisión para que toda la región las viera. Le seguía ese ecce homo, aquí está, ese Jesús que había sido presentado, burlado y azotado. Veíamos después a la cofradía de la Verónica con su titular. Hemos visto pasar ya una vez crucificado a Jesús en forma del Cristo del perdón, saludado con el timbre de las campanas del convento. Y siguiendo ese relato bíblico, vemos otra santa mujer que participa en esos días y momentos de la vida de Jesús, María Magdalena.
ahora, el solo de trompeta. Y ahí vemos el estandarte hecho por las clarisas de Cieza del Santísimo Cristo del Consuelo, el Señor de Cieza. Nutridísima representación tras el estandarte. Lo de Cieza y el Santo Cristo es que no tiene explicación, es ese poderoso imán, como dice su himno. Imagen envuelta en el himno de la Semana Santa Ciezara. Maestro Gómez Villa. No hay razas, ni edades, ni colores. Solo el color de la liturgia en la Pascua. Unidos todos por un mismo sentimiento. Semana Santa Ciezana, noche del miércoles santo, 7 Televisión, Región de Murcia. En directo desde las 10 de la noche, cumplimentando nuestra particular séptima estación de un Vía Crucis audiovisual que se iniciaba el pasado viernes de Dolores y que se prolongará hasta el próximo domingo de Resurrección. 16 retransmisiones. 16 procesiones para esta Semana Santa del 2016, en la que lo damos absolutamente todo. Maravillosos los sones del maestro Gómez Villa. Es la melodía del ADN de la Semana Santa de Cieza, inconfundible. El sello particular, único e intransferible del maestro Gómez Villa. Ya vemos otra imagen del Santo Cristo, que es uno de los más queridos. Ahí lo vemos por la calle San Sebastián. Es el Señor de Cieza. Es como un patrón más que tiene la ciudad, que no olvidemos, su patrón es San Bartolomé y su patrona la Virgen del Buen Suceso, que vigila desde el collado de la Atalaya. Pero al Santo Cristo se le quiere y se le ama en Cieza. Es todo un himno y un icono que reconoce a los ciezanos allá donde se encuentren. Una imagen que ha tenido distintas atribuciones, pero que finalmente que no se puede con certeza atribuir a ningún escultor. Es muy particular, es muy querida en Cieza. Es de origen desconocido en el albor del siglo XIX y quizá el XVIII, aunque los ángeles que le acompañan son más recientes. Y aquí se hace presente ya, atisbando el convento de San Joaquín y de Santa Ana. Según la leyenda, que también hay que ponerla con las debidas precauciones, y es, se da en otros sitios, unos bueyes llevaban la imagen del Santo Cristo a un pueblo manchego y dijeron de pararse en el cabezo de las Orcas, y por eso ahí se le hizo un eremitorio, una ermita, allí donde se guardaban durante todo el año distintas imágenes, y de ahí la popular traída de los santos miércoles santo en la tarde para participar en las procesiones. En la ermita del Santo Cristo, muchos son los ciezanos que quieren dar el sí quiero en su ermita sobre la Vega Ciezana y el municipio. El Santo Cristo del Consuelo es, como decimos, más que un icono. Y escuchamos ya a la banda
de la Escuela Municipal de Música de Cieza, dirigida precisamente por Francisco García Alcázar. Interpretan una majestuosa composición del paisano y amigo Ignacio Sánchez Navarro, La Cruz de Doble Brazo. Impresionante esta marcha también. Es tal el poder y la devoción que se le tiene al Santo Cristo, que cuando en 1929 hubo que inaugurar el mercado público, la lonja, se hizo coincidir en el Día de la Cruz, que es el momento en el que el Santo Cristo, que ahora está en la Basílica de la Asunción, retorna a su ermita, para que el Santo Cristo estuviera presente en esa bendición de ese mercado público, un día de jolgorio para la historia de Cieza, en la que se dio de comer a los pobres por parte de los exploradores, pero siempre bajo la atenta mirada del Señor de Cieza. Cuando los coros y danzas volvíamos de algún viaje de representar a Cieza, a Murcia o a España, al entrar por la A30 y veíamos la ermita, nos poníamos a cantar su himno. Es un momento para ponerse realmente en pie con esta imagen, con este sonido, en este marco. Es una marcha compuesta para la Santísima y Veracruz de Caravaca, que a fin de cuentas es la cruz de Cristo, la cruz de todos. Esa cruz que abraza al mundo entero y que ahora pues sostiene el dolor del Creador. Los ángeles que ahí se ven entre los faroles y las tulipas son de Sánchez Lozano, del año 1940. La cofradía se funda como tal en el 32, pero la devoción al Santo Cristo es centenaria en Cieza. Evitar el alborozo de los ciezanos cuando ven pasar a su señor. Preciosa imagen. La noche de Viernes Santo, en el Santo Entierro, la cofradía saca la Santa Cruz. Antes se desenclavaba el Cristo, pero luego ya la cofradía, para la mejor conservación de la imagen, tuvo bien tomar otra cruz. Sobrecogiendo a toda la esquina del convento, haciéndose presente en el paseo, encandilando en ese momento que tantos y tantos ciezanos aguardan durante todo un santo año. 12:30 de la noche. En directo 7 Televisión Región de Murcia. Y la cruz de doble brazo, ayudando al señor de Cieza a seguir ganándole metros a esta carrera, a este cortejo profesional que nos ocupa desde las 10 en punto de la noche. La información que nos facilita la aplicación de la Semana Santa de Cieza nos informa que esta cofradía cuenta con más de 300 nazarenos, 200 más infantiles y 136 anderos. Y ahí va el poderoso imán. El Cristo bendito, gloria de Cieza, consuelo dulce del corazón, cuando entra en ese escenario de la esquina del convento la cofradía de la Santísima Virgen de los Dolores. Fundada en el año 1945
y que es el brillante epílogo de esta magna procesión del miércoles santo cienzano. Esa dolorosa, esa mujer, esa madre amantísima y llena de dolor. Veíamos antes el estandarte de Nicolás Moreno, hecho en el 2002, y ahora vemos esta nueva imagen de González Moreno. Pues finalmente se están casi cumpliendo a la perfección los horarios previstos. El temor del presidente de la Junta de Hermandades, el bueno de Joaquín Gómez, por un momento barruntaba, intuía, temía que pudiese producirse un ligero retraso, pero al final las previsiones se han cumplido. La Virgen Dolorosa ha hecho su entrada en la esquina del convento a las 12:30 de la noche y se ha cumplimentado la más que firme previsión de que sería una noche hermosa, una noche de Semana Santa auténtica, una noche de Semana Santa grande, una noche de Semana Santa que lo va a ser aún más, porque Cieza está en el camino idóneo, en el camino adecuado para alcanzar el más grande de los reconocimientos posibles, la declaración de interés turístico internacional. A buen seguro que manteniendo estas coordenadas, que siguiendo estas directrices, todo llegará como llegó en 2011 esa más que merecida declaración de interés turístico nacional. La Dolorosa, Alejo, en la esquina del convento. Una Dolorosa que es, como se puede apreciar, una imagen al estilo salcillesco que hizo el escultor de Aljucer, y entre los cirios rojos de sangre que llevan sus nazarenos, nazarenos que son de una cofradía que históricamente estuvo asociada al gremio de los camioneros en Cieza, camioneros que salían a llevar los productos de la región o de Cieza, como ese melocotón o los albaricoques, los frutales, el secano, camioneros que se encomendaban a la Dolorosa para volver a su tierra, a su casa, a su hogar, y para volver un año más a su Semana Santa y ver a su señora paseando por las calles de Cieza. Elegante y dolorida. La Madre de Jesús pidiendo al cielo esa explicación de la sinrazón, irradiando dolor y encontrando respaldo y consuelo. Y ahí los ángeles a los pies de la señora, preciosa y elegante. Todo lo que hizo González Moreno. Habla sola, camina sola, contagia sola, la Dolorosa de Cieza. El incensario llenando, aromatizando la carrera que se cierra con la Dolorosa en este miércoles santo. Y tras ella, la Unión Musical de Santo Vera, que está interpretando Santo Traslado de Miguel Pérez Díaz. Y mañana, este equipo de retransmisiones, hablando de traslados, como digo, se trasladará a la vecina ciudad de Jumilla. Allí nos aguarda la procesión del Jueves Santo. Será tarde de mantillas, será noche de amargura, será a partir de las 10 en punto. A las 22 horas, recuerden, tienen una cita con 7 Televisión Región de Murcia, con la procesión de la amargura desde Jumilla. Otra Semana Santa grande, otra Semana Santa que ostenta la declaración de interés turístico nacional. Allá donde se encuentren, mañana podrán ser testigos directos de otra grandiosa procesión de la región de Murcia, el Jueves Santo en Jumilla. Madre Dolorosa que mira al cielo con lágrimas en el rostro, preguntando por qué le tenían que hacer eso a su hijo.
madre que irradia dolor y que sin embargo regala consuelo, regala paz, regala sosiego. Brillante final para una procesión grande. Miércoles Santo en Cieza. Se sigue escribiendo la historia de esta pasión que no es sino la pasión según Cieza. Pues en Cieza precisamente mañana con Nuestra Señora de Esperanza y Gracia, los hijos de María, tenemos otra cita y a medianoche con el Santísimo Cristo de la Agonía. Reiteramos nuestro más sincero agradecimiento al excelentísimo Ayuntamiento de Cieza que preside Pascual Lucas, a la Junta de Hermandades Pasionarias de Cieza que preside Joaquín Gómez, a toda la ciudad de Cieza. Ha sido un placer venir a esta hermosa tierra para contemplar y disfrutar con esta hermosa procesión. Y a ti, querido y admirado compañero Alejo Lucas, compañero de los servicios informativos de esta casa de 7 Televisión Región de Murcia, ciezano y nazareno de pro, porque no se puede ser ciezano sin ser nazareno. Muchísimas gracias, ha sido un placer venir a tu tierra, compartir contigo tu Semana Santa y esta hermosa oportunidad de trasladar al mundo entero la grandeza de una ciudad que vive de una manera muy singular su Semana Grande, su Semana Santa. Aquí lo vamos a ir dejando, señores. Agradecerles que hayan elegido nuestra compañía un día más y emplazarles a que vuelvan a hacerlo mañana a partir de las 10 de la noche desde Jumilla. Ahora les dejamos con el Certamen Nacional de Saetas en Cartagena. Gracias en nombre de todo el equipo de 7 Televisión Región de Murcia. 1:20. Muy buenas noches.